Daimiel fuese un animal, si fuésemos un animal cada uno, ¿qué animales seríamos? Daimiel el avestruz. ¿Sí? Daimiel el avestruz. Tú, gorila. Pero, no, pero no, no, es por... No, no, que me ha gustado, que yo me ha digo gustado. Porque... No, no, que no, 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 falta, no, no te expliques. Avestruz, gorila y lo lazo... Perro, pero chuchito. Chuchito, un perro de esos pequeños. Ah, sí, de que ladra mucho. Un perro sí, de esos. Un perro de esos, sí. Vale, de esos, sí. Perfecto. Sí. Bueno, yo ahora, creo que Ciro sería un cabrón. Sí. Macho cabrío, un macho cabrío. Sí, bueno, eso trae... Yo le gané a Isaiah Thomas, el de los Celtics. Jugué contra él y le pegó una paliza y se picó. No veas cómo se picó. Solo nos dejaron jugar medio partido y se puso. Y yo, ¡no, no, no, no! ¡Gracias, no. Señor! ¡Venga! ¡Torreni! ¡No! ¿Por qué? Fue fácil, ¿eh? No, no fue fácil. ¿Por qué dices que fue fácil? Mira, 4 de 12. Dejaste a Stephen Curry. 12 triple tiro. Bueno, como yo, en la vida real, ¿eh? Te sentiste identificado, ¿no? Oye, Facu, te digo una cosa. Gracias por prestarte a jugar contra mí, pero esto no va a quedar así, ¿vale? O sea, yo te aviso. Fue más fácil de lo que imaginé. Fue más fácil de lo que esperabas, ¿no? Sí, la verdad que ahora estoy agrandado, me vine muy arriba. Así que, si querés, podemos intercambiar los roles, yo me pongo a hacer juegos y estas cosas y vos te pones a jugar en mi posición. Te digo, si algún día paso por Murcia o por donde sea que estés, te llamo y vamos a hacer unos tiros en la vida real y ahí vas a ver la revancha, ¿eh? Que yo tenía. En curva, sí, ¿vale? Sí. Pues hagámoslos al revés, que sean en curva, pero como para tapar la tripeta. Sí. ¿Vale? Sí. Y entonces, un sensor que va al cerebro te hace ver en esa pantalla HD, sí. 4K. Sí, así, así. O 4K HD, te hace ver todo lo que está pensando en ese momento ese jugador. ¡Ah, amigo! ¡Ahí te quiero ver! Estás jugándote una final y se ve ahí una playa, ¿no?, con tías ahí. ¿Sabes? Ah. Ahí sería la clave. Es que tú no sudas la camiseta. ¿Cómo que no? Mira mis vídeos. ¿Sabes? Y está él sudando la camiseta, jugando. Él se ve en propio bucle jugando. Y el que está jugando se ve jugando, se va haciendo pequeño. Y a los suplentes también. Y a los suplentes también, claro. Los suplentes ahí. No, los suplentes un grillo. Ser... ¡Cri, cri, cri, cri! Sería un espectáculo ese banquillo, ¿eh? Claro. Porque muchas pegándole veces... Pegándole al entrenador con un bate. Sí, no, pensando, tengo que comprar detergente, patatas, tengo que comprar... Claro, bueno, el otro día que fue... Omar Gasol está... Ah, mira, esta me ha gustado. ¿Está más sobrevalorado en Estados Unidos o infravalorado aquí? Infravalorado aquí, claramente. Claramente, en Estados Unidos no le van a dar no, más no, por... pero espera la pregunta, a ver, sí, quiere sí, decir sí. Que en Estados Unidos, partiendo de la base, que puede, este chico supongo que pensará que está sobrevalorado, si la sobrevaloración de Marc Gasol en Estados Unidos es mayor o menor que la infravaloración aquí. Yo creo que es mayor la infravaloración aquí, sí, vale. Porque allí tampoco le regalan nada. Vale. Además es un jugador de un equipo pequeño, digamos, de mercado pequeño y tal, tampoco le prestan... tanta atención y todo lo que se ha ganado, pues se lo ha ganado con su rendimiento. Pero eso también, yo particularmente, yo creo que este tema de la infravaloración de Marc Gasol aquí me parece también un poco de mito. Yo no sé quién infravalora a Pau Gasol o a Marc Gasol por aquí. Pero no, yo lo que creo que es que el motivo principal es porque no se sigue tanto la NBA desde aquí, ¿no? Por cuestión de horario, por lo que sea. Entonces se le juzga más... Por la selección sí, y por, la selección bueno. Sobre todo, porque bueno, él en Girona jugó muy bien. Sí. O sea, que sí. Fue MVP de la Liga Andesa. Bueno, creo que es la última foto. Era un momento. A mí que no me gusta romper los papeles de regalo y las cajas y esto, siempre he sido muy cuidadoso para abrir los regalos. Pero, uy, aquí esto puede ser una camiseta, cuidado. Cuidado que puede ser una camiseta. Para jugar a pa... ¡Sí, señor! ¡Qué cabrones! ¿Pero cómo podéis ser tan cabrones? O sea, ¿pero cómo podéis...? De verdad. O sea, entre lo de Antetokounmpo y Juan Carlos Calderón me va a perseguir toda la vida. Oye, que me ha gustado mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Para jugar a pádel.
Bueno, preciosa camiseta, me ha encantado. Sí, I love Roma. Sí, quiero firmar como propósito de nuevo año, sabes, sí, que siempre se va al gimnasio. Sí. Reconciliarte con los pibos. Sí, un pequeño armisticio con los pibos. He cogido a Romay como símbolo, pues, símbolo, sí, porque es, yo pregunto a mi abuela quién es Pogo, eso no lo sabe, pero pregunto quién es Romay, el de mira quién baila, o claro, sea, claro, que lo conoce. No, es Fernando, un pibo representativo. Fernando es un valor seguro siempre. Bueno, pues venga, vamos a ver si tus deseos...